El director general de aduanas reiteró que es inminente el cobro anticipado del ITEBIS a la importación de materia prima, a menos que se someta a una modificación ante el Senado de la República. Agregó que la medida no corresponde a un aumento de impuestos a empresas, sino que el pago se realizará en aduanas. No va a cobrar más de lo que se cobra hoy, como dije. Lo que se está haciendo es trasladando de cobrarlo en DGI después de la transformación. Para que no paguen todo en DGI. Correctamente. O sea que no va a haber un incremento en ese sentido. ¿Esa mitad cuánto sería? Ese 50% son unos 5.600 millones de pesos aproximadamente. Asimismo, reveló que la entidad estima cerrar el año con beneficios ascendentes a 103 mil millones de pesos.